España vivía enclaustrada en un pasado ya sin vigencia. Los restos de la grandeza imperial, los privilegios de las castas dominantes, los monopolios antisociales, no encajaban ya en esa época del mundo. Porque eran bautizados. Generalmente hacían la primera comunión. Casi todos se casaban por la iglesia. Y la inmensa mayoría era sepultado en tierra bendecida con rito católico. Pero para ser católico un pueblo no basta eso. Oficialmente sí era España católica. Pero realmente en España los católicos no realizaban el ideal del cristianismo hecho de amor a Dios y de amor al prójimo. Y de que el pueblo llegó a tener más antipatía al clérigo que a Cristo. La Iglesia Católica no era solo un poder espiritual. Poseía también, durante el último periodo de la monarquía, un gran caudal material. 11.921 propiedades rurales, 97.929 propiedades urbanas, 4.192 censos. Había en el país 763 conventos, 26.569 monjes y 8.396 frailes, además de 35.000 sacerdotes seglares. Pero había otra España, la España que sufría hambre de pan y de justicia. Una España para la que la Iglesia de los Ricos solo encontraba palabras de mansedumbre y resignación. Era la España de las fábricas, la España de los talleres y la del campesinado, la más pobre de todas, la más expoliada y la más oprimida. Una masa relegada a sobrevivir en la más penosa de las miserias. El analfabetismo abarcaba un 60% de la población. Bravo Murillo definió al respecto la política más adecuada. España, dijo, no precisa un pueblo que piense, sino bueyes que trabajen. Pero el proletariado se iba cansando. Surgieron las protestas y los movimientos revolucionarios, y con ellos la represión, una represión más feroz que la que se había conocido hasta entonces. Todas las carreteras de España eran medidas por los pasos de los trabajadores que caminaban entre tricornios de la Guardia Civil. Cuando la situación se hacía ya insostenible, cambió el régimen político. Las elecciones municipales del 13 de abril de 1931 dieron fin a la monarquía y se proclamó la República. La República no surgió solamente por la descomposición de un régimen, sino sobre todo por las exigencias de las fuerzas liberales, revolucionarias, que querían dar un paso hacia adelante en todos los terrenos. Alfonso XIII tuvo que abandonar España. Y por la estación Victoria de Londres salió de la historia definitivamente. La República, cuando instaurada, hizo una triple manifestación de laicismo muy ofensivo, de proletarismo esencialmente anticapitalista,
y de un antimilitarismo vigorosísimo. ¿Pero qué le ocurrió? Que no realizó ninguno de los tres problemas en el plan anunciado. Con ello, el pueblo se le retiró. Es decir, que la República cometió dos errores. Decir que iba a hacer y segundo, no hacer. El problema agrario era de solución urgente. Se debatió en las Cortes, se hicieron discursos elocuentes, pero para el campesinado nada cambió. La reforma agraria no se hizo y esa fue una de las causas del fracaso de la República. Cuando los obreros y los campesinos insistieron en sus demandas de pan y de justicia, los nuevos gobernantes escribieron las páginas de Arnedo, de Sevilla, de Benalup, de Pasajes, de Barcelona. La represión de los movimientos obreros y campesinos no fue menor durante la República que durante la monarquía. Basta recordar la masacre de Casas Viejas. Casas Viejas, un villorrio campesino enclavado junto al feudo más grande de España, de 17.000 hectáreas, perteneciente al duque de Medinaceli. El intento de sublevación fue aplastado. 8 campesinos murieron durante la represión. 14 fueron fusilados posteriormente. O la represión de Asturias en 1934, en el bienio negro de Lerroux Gil Robles. La huelga general y el movimiento revolucionario de la UGT y de la CNT fue aplastado a sangre y a fuego. 1.300 muertos. Como asesor del entonces ministro de Guerra, actuó en esta operación un general aún no muy conocido. Su nombre, Francisco Franco. El fascismo avanzaba en Europa. Hitler se preparaba para la conquista del mundo. Mussolini invadía Abisinia. En Francia triunfaba el Frente Popular. León Blum, la figura más significativa del socialismo francés, ocupaba la presidencia de la República. En España, las derechas republicanas se hundían bajo el peso de sus propias corrupciones. Se convocó nuevas elecciones y surgió el Frente Popular. Es equivocado pensar que los españoles dependían ideológicamente y tácticamente de los movimientos internacionales de la época. El anarquismo, aunque tenía raíces europeas, era un movimiento social peculiarmente español. La palabra anarquismo es nueva, tan solo de mediados del siglo pasado. Pero el culto o la exaltación de la dignidad y de la libertad del hombre arraiga profundamente en el pasado de nuestro pueblo. Por eso, con ese nombre o con otro equivalente, habrá anarquismo en España mientras España exista. El socialismo estaba vinculado a la Segunda Internacional, pero con una independencia grande. El socialismo tiene una gran tradición en España. Por los días de Pablo Iglesias, al fin del siglo XIX, Joaquín Costa escribe su formidable libro El colectivismo agrario en España. En el siglo XVI se aplicó en México la utopía de Tomás Moro por el oidor don Vasco de Quiroga. Y en el XVII los jesuitas crearon las misiones del Paraguay, que era colectivismo teocrático, pero socialismo en fin de cuentas. Los únicos que estaban bajo la coyunda internacional eran los comunistas que dependían de Moscú y los fascistas recién nacidos que dependían de Alemania y de Italia. En las cárceles había 30.000 obreros. El triunfo del Frente Popular significaba la amnistía. Como reacción contra la política represiva de los últimos casi 3 años de gobierno ultraderechista, la Confederación Nacional del Trabajo y la FAI, sin previo acuerdo con ningún otro sector político, decidieron acudir a las urnas esta vez. Y las derechas fueron derrotadas. Los salvadores de España conspiraban en los cuartos de banderas, en los salones del casino militar,
en las antesalas del Ministerio de la Gobernación. Eran las fuerzas que, tras la aparente tranquilidad, iban formando gota a gota la tormenta de sangre que había de inundar a España durante 32 meses. Gil Robles declaraba el 6 de marzo: el triunfo de las izquierdas es para nosotros un mero episodio pasajero. El complot ultimó sus detalles. Los militares comprometidos seguían en libertad. El gobierno no se decidía a actuar contra ellos porque temía precipitar el golpe reaccionario y porque temía también la acción revolucionaria de las masas. Todo el mundo, de derecha y de izquierda, estaba al tanto de la conspiración que se tramaba. Menos el gobierno, que no sabía o no quería saber lo que ocurría. Había yo recogido informes importantes sobre la conspiración que se tramaba en Portugal. Informé de todo lo que sabía sobre la conspiración a Casares Quiroga en una de mis escapadas a Madrid. Casares me escuchó, pero no me hizo ningún caso. El coronel Díaz Sandino nos trajo las pruebas materiales de la conspiración. Le instamos a llevar esas pruebas al gobierno, a Madrid. No se le hizo caso. Más aún, estuvo a punto de ser encerrado en las prisiones militares, acusado de alarmista. El comisario general de orden público me encargó que hiciera un registro con mis agentes en la casa del capitán don Pedro Valdés Martel, que era uno de los capitanes que teníamos en las fuerzas de seguridad de Cataluña. En la caja del gramófono de este capitán se encontró un sobre lacrado que contenía ya el bando declarando el estado de guerra, firmado por el general de división González Carrasco, una hoja con instrucciones para la marcha que iban a emprender las diversas unidades rebeldes. En una palabra, tuvimos en nuestro poder, unos cuantos días antes de la sublevación, todos los documentos relativos al levantamiento militar que iba a tener lugar en Cataluña. A nosotros no nos sorprendió el levantamiento. Todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo lo tenía o lo esperaba. A nosotros nos sorprende, y nos sorprendió entonces todavía, que el único sorprendido fuera el gobierno de Madrid. El 17 de julio se sublevó la guarnición de Melilla. Casares Quiroga declaraba: no hay que preocuparse. El gobierno tiene todos los resortes. El 18, las noticias se sucedieron con rapidez vertiginosa. Franco se apoderó de Canarias. Queipo de Illano, con un golpe de audacia que desconcertó a sus adversarios, se apoderó de Sevilla. Los regulares desembarcaron en Algeciras. En Madrid, los socialistas, los anarquistas, los comunistas, los trabajadores de la CNT y de la UGT estaban en la calle. Se habían borrado todas las diferencias. No había discrepantes luchas. Todos unidos frente al enemigo común. Se le pidieron armas al gobierno. Casares Quiroga seguía encerrado en su actitud. ¿Armas al pueblo? Jamás. Eso es la revolución. El gobierno, evidentemente, tenía más temor al pueblo que a sus adversarios. En Barcelona se precipitaban los acontecimientos. Ante la inminencia de la sublevación, hacía días que los militantes vivíamos en los sindicatos, recontando las armas y los hombres, recibiendo las informaciones de los enlaces que vigilaban cualquier movimiento de tropas sospechoso. El gobierno de la Generalidad se sentía indefenso. Nos parecía muy difícil oponernos a la sublevación de toda la guarnición de Barcelona con solo 1.960 guardias agrupados en 9 compañías de seguridad y en 3 pequeños batallones de asalto. Companys, consciente de que sus fuerzas armadas no podían resistir, apeló a la CNT y a la FAI. El peso de la CNT y de la FAI era aplastante en Cataluña. Fuimos por la Confederación Nacional del Trabajo, fueron Durruti, Ascaso y el secretario de la Federación Local de Sindicatos de Barcelona. Yo fui en representación de la FAI. Esa fue la primera vez
que un miembro de la FAI daba la cara públicamente. Se le pidieron armas a la Generalidad para organizar la defensa. Se nos negaron rotundamente, temiendo sin duda mucho más el desbordamiento popular que a los propios enemigos. Era la madrugada del 19 de julio. Estábamos en Gobernación, Ascaso, Durruti y yo. A eso de las 4 de la mañana sonó el teléfono y se nos avisó que los rebeldes comenzaban a salir del cuartel de Pedralbes. Amanecía. Los sirenos de las fábricas llamaban a los trabajadores a la lucha. Solo se contaba con alguna mala pistola y algunas granadas de fabricación casera. Entre ellas, la más eficaz fue una que nos había proporcionado Ramón Franco cuando era director general de Aeronáutica de la República. A pesar de las pocas armas de que disponíamos, estábamos dispuestos a luchar a fin de hacer frente a las fuerzas militares. Horas después, ya teníamos armas. Quiso probar a la Guardia Civil. Se le encomendó al coronel Escobar, con uno de los tercios, que tomase la telefónica y el Hotel Colón en manos del ejército. Recuerdo la eficacia militar del coronel Escobar. Distribuyó su gente por la Plaza de Cataluña, abrió fuego cerrado contra las aberturas de los edificios ocupados, imposibilitando cualquier tentativa de defensa de los ocupantes. Más tarde tuvieron que rendirse. El coronel Escobar fue paradigma de eficacia y lealtad profesional. Cuando el gobierno de la República incorporó al general Aranguren al ejército del centro, cubrimos su vacante ascendiendo a general de las fuerzas de la Generalidad de Cataluña al coronel Escobar. Primeras horas de la tarde se rindió la capitanía donde se encontraba el general Godet, jefe militar de la rebelión. Atarazanas seguía sin rendirse. Con otros compañeros avanzamos con un camión frente al cuartel, barriendo con la ametralladora desesperadamente el balcón corrido de la fortaleza, donde se hallaban parapetados los facciosos que se rindieron agitando banderas blancas. Atarazanas fue el último cuartel en rendirse. Allí murió Francisco Ascaso, el compañero inseparable de Durruti. Pero el pueblo había triunfado. La sublevación había sido aplastada en Barcelona. El entusiasmo popular fue enorme. Pero aunque todo circulaba bandera rojo y negra y por todas partes se veían siglas CNT, FAI, no había partidos, no había organizaciones. De repente, fluido algo superior a todas las tendencias o facciones, se había constituido un pueblo, con un solo pensamiento, con una sola voluntad. Lejos estaba en aquellos momentos de imaginar que aquella unidad iba a volver por intereses partidarios a escindirse en fracciones rivales, en conglomerados hostiles, en mandarines de facción. La noche del 20 de julio volvió a llamarnos compañeros. Recuerdo que nos dijo: sois dueños de la situación, el poder ha cambiado de manos. Le respondimos que los anarquistas no aspirábamos al poder, que permaneciese en su puesto. En Madrid
el foco principal de resistencia estaba en el cuartel de la montaña, donde se hallaban un regimiento de infantería, otro de ingenieros y un batallón de iluminación. En las primeras horas del día 20, una verdadera marejada humana, con armas y sin ellas, se dirigió al cuartel de la montaña y lo rodeó. Un avión dejó caer una bomba que explotó en el patio mismo del cuartel. Dos pequeños cañones del 7.5 dispararon sin cesar sus proyectiles. Cuando finalmente lograron abrir un boquete en sus muros, una avalancha humana irrumpió en el cuartel en busca de las armas que había allí almacenadas. Muchos oficiales sublevados fueron ajusticiados en el mismo lugar de los hechos por la multitud enardecida y desbordada. 2 horas después de la toma del cuartel de la montaña, el asalto del campamento de Carabanchel ponía fin a la lucha en Madrid. Madrid había aplastado el golpe. Como en Barcelona, el pueblo había triunfado. Pero Madrid estaba rodeado por un cinturón de hierro, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Todas las comunicaciones estaban cortadas. Había que romper el cerco y romperlo pronto. Caso contrario, Madrid estaría perdido. Al rayar el alba, numerosos grupos improvisados salieron a recuperar Toledo, a recuperar Guadalajara, para abrir así las vías de comunicación con el sur y con el este. Vieja ciudad levítica donde se levantan, como símbolo de la vieja España, dos grandes moles, la catedral y el Alcázar. En Toledo está la Academia de Infantería. En Toledo está también la sede primada de la Iglesia Española. Moscardó, coronel de la Academia, se había hecho fuerte en Toledo. La lucha fue encarnizada. Calle por calle, edificio por edificio, se reconquistó Toledo. Pero Moscardó, con más de 2.000 hombres, se refugió en el Alcázar. Y se hizo fuerte allí. El gobierno de la República quedó aislado desde el primer momento. Una parte de nuestro país, Navarra y Álava, quedaron en poder de los sublevados. Y el clero vasco definió su posición. Estuvimos junto a nuestro pueblo porque la Iglesia nos enseñó a nosotros a condenar la violencia como una rebelión contra la religión y la patria hasta 18 de julio de 1936. Además, porque nosotros éramos no partidarios de la violencia contra un gobierno legítimamente constituido. Y además, naturalmente, porque pertenecemos a un pueblo que no agredió, sino que fue agredido. Las altas jerarquías eclesiásticas tampoco permanecieron indiferentes en la contienda. El cardenal Gomá, primado de España, sostuvo en la carta colectiva del episcopado español que hoy por hoy no hay en España más esperanzas para reconquistar la justicia y la paz que el triunfo del movimiento nacional. Y refiriéndose a los nacionalistas vascos, agregó toda nuestra reprobación por haber desoído la voz de la Iglesia y tener en ello realidad las palabras del Papa en su encíclica sobre el comunismo. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él los que quieren salvar la civilización cristiana. Suponer que el gobierno vasco hubiese pactado con el comunismo es absolutamente falso. Nada tenía que ver el comunismo en la acción defensiva de los vascos en su reducido territorio. España quedó dividida en dos. De un lado, la España tradicional, que se llamó a sí misma nacionalista. Del otro, la España popular, la de las fábricas, la de los talleres, la del campesinado, la que se había levantado para defender una república que no quería defenderse. La república se había quedado sin ejército, solo contaba con el pueblo, y el pueblo tuvo necesidad de crear su propio ejército. Y de crear un ejército con sindicales, con obreros, con gentes que por su propia naturaleza son antimilitaristas. Y lo creó.
carente de toda organización militar, pero que suplía ampliamente esa carencia con una idea: detener el avance del fascismo. El 24 de julio, solo 4 días después de aplastado el golpe militar en Barcelona, salió la primera de aquellas columnas hacia Aragón. A su frente, alguien cuyo nombre era ya una leyenda: Buenaventura Durruti. Durruti era un hombre de una abnegación y de una valentía tan manifiestas, tan naturales, tan visibles por todos, que inspiraba una confianza absoluta y por consiguiente se convertía en un verdadero dirigente sin proponérselo a él. Era dirigente de masas a pesar suyo. Como es sabido por muchos, por sus manos pasaron millones, pero él nunca tuvo un céntimo para sí mismo. Y la prueba suprema de su desinterés es lo que dejó al morir: unas gafas ahumadas, el mono y nada, efectos personales exclusivamente, nada más, ni un céntimo. El romancero libertario popularizaba aquellos días las siguientes estrofas: por los montes de Aragón salta vibrante la jota. La Virgen del Pilar, que no quiere el falso sol. La Virgen del Pilar dice que está vivo sin flechón, bajo la misma corona. Que está vivo sin flechón, bajo la misma corona. Por los montes de Aragón avanza la gente moza de las huestes de Durruti que no conocen derrotas. De los que a todo renuncian, pero nunca a la victoria. A poco más de 3 leguas del Pilar de Zaragoza, recortando los breñales con sus fusiles asoman. Bajo la camisa abierta que tiene color de roca, el corazón de la FAI pone latigos de bomba. Adelante los muchachos por tierras de Zaragoza. Sobre los montes el eco repite alegre la jota. La Virgen del Pilar dice que no quiere el patio sol. La Virgen del Pilar dice que está de imposible yo bajo la misma corona. Aquellas columnas improvisadas, sin organización militar, sin estados mayores, ni estrategas, ni generales, habían vencido a los pocos días del levantamiento en los principales puntos del país. Pero para oponerse a un ejército profesional era necesario algo más que valor y entusiasmo. Hacían falta armas. El gobierno de la República recurrió a Francia para la compra de armas. Pero la Francia del Frente Popular, la que presidía León Blum, decretó la no intervención. Inglaterra no ayudó a la República, no solo por miedo a enfrentarse a Hitler, sino también porque era entonces un gran estado imperialista que tenía muchos intereses en España, en minas, en industrias, y no quería cambio social en España. Roosevelt, el campeón de la democracia, se declaraba neutral y decretaba el embargo de las armas ya adquiridas por la República. Los estados fascistas fueron más claros en su posición. Se solidarizaron con el fascismo español y cooperaron con él. Alemania envió a la Legión Cóndor. Mussolini, un ejército ya adiestrado y entrenado en tierras de Abisinia. Las llamadas democracias occidentales no se enteraban, temerosas de irritar a Hitler y de precipitar la inminente contienda mundial. Y mantenían su actitud: no intervención, bloqueo de armas al régimen legal. Se volvieron los ojos a Rusia. Stalin hizo proclamar a la Fundo la solidaridad plena con el pueblo español, pero al mismo tiempo destacó
a España a sus mejores consejeros políticos y agentes policíacos para dividir las organizaciones de este pueblo. Jesús Hernández, que años más tarde se confesaba ministro de Stalin, dijo: si en aquellas primeras semanas Stalin, en vez de enviarnos consejeros y técnicos, nos hubiera enviado armas, los golpes al enemigo hubieran sido mortales. Pero a Stalin no le interesaba una victoria rápida del pueblo español. Su juego especulativo con Alemania, precursor del pacto germano-soviético, necesitaba tiempo. Tardaría mucho, mucho tiempo en llegar el primer envío de armas soviético. Y en tanto los jerarcas de la política internacional jugaban sus cartas sobre el tapete verde de los taúles, el pueblo español seguía derramando su sangre sobre las tierras de España. Barcelona no quedó inactiva un solo día. No hubo órdenes, no hubo decretos, no se dictó ley alguna. Fue una experiencia de autogestión que nos sorprendió a todos. Nos encontramos con que los obreros no permitieron que la huida o la salida de los patronos tradicionales interrumpiera el funcionamiento de la economía. Hecho destacable. Las colectivizaciones o socializaciones fueron un ejemplo único en el mundo. Fue la primera revolución social y popular de la historia moderna y marcó un derrotero nuevo para el mundo. Prueba de ello, hoy día, a más de 40 años de aquella experiencia, se estudia cada vez más aquel fenómeno notable y se han escrito bibliotecas enteras con los resultados de esas investigaciones. Cataluña, como se sabe, nunca había tenido una industria de guerra. A nosotros éramos un pueblo pacífico. No se había fabricado jamás un kilo de pólvora, ni un revólver, ni un puñal, nada. Pero la guerra, la revolución, nos obligó a suministrar armas al ejército de la República, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Y hubo que improvisarlo todo, llegándose a producir casi todo el armamento y las municiones necesarias para un ejército, gracias al entusiasmo de los obreros catalanes y a su inteligencia, auxiliados por algunos técnicos militares del ejército regular. El gobierno de la República de aquellos momentos tenía la preocupación de ganar la guerra, pero había otra, que la unidad que se había producido en nuestro país pudiera traer un movimiento de tipo social que depasaba completamente las posibilidades, los deseos de los partidos que estaban en el poder en Madrid. El gobierno de la República se oponía no dando materias primas ni subvencionando con divisas el desarrollo de la industria militar catalana. Cuando el gobierno se estableció en Barcelona, ya presidiéndolo el doctor Negrín, influido por los comunistas, anuló todo el esfuerzo militar de Cataluña, se incautó de las fábricas sobre las cuales apareció una frondosísima burocracia que determinó que la producción bajara a más de una cuarta parte. En el campo se crearon las colectividades agrarias, naturalmente mediante la expropiación de los grandes propietarios. Todo eso funcionó y fue la primera experiencia directa de autogestión de los obreros, de los campesinos y demás. Cataluña hacía la guerra, Cataluña hacía la revolución, Cataluña iba a transformar el mundo social de nuestro país y claro, el gobierno no deseaba que se produjera. Mi compañero Andrés Klim, que había ocupado altos cargos en Moscú durante 8 años, le aseguró a Luis Companys y repitió numerosas veces que la revolución española había sido mucho más contundente y espontánea que la propia revolución de octubre de 1917, que en realidad fue un golpe de Estado. 2000 colectividades agrarias se formaron espontáneamente en toda la España republicana. Tanto en Cataluña como en Aragón, en Levante, en Andalucía y en Castilla. Ningún partido, ninguna organización dio la consigna.
No fueron necesarios planes de gobierno, ni discursos en las cortes, ni planes realizados por expertos, ni trámites burocráticos. Los campesinos, conscientes de sus problemas, eran también conscientes de la solución y avanzaban por esa vía resueltamente. Después de los años pasados, cada día me siento más orgulloso, no como catalán, sino como español, de que en nuestro país surgiera esta idea genial de las colectivizaciones. La prueba está que en el mundo entero se habla de estas realidades de Cataluña y que hoy día la acción autogestionaria de las empresas se basa en lo que pasó en Cataluña. En la zona republicana había dos posiciones muy claras. La de las derechas, es decir, los republicanos, los comunistas, Prieto, que decían que la guerra no se podía ganar si se hacía la revolución. Y la de las izquierdas, es decir, la CNT, el PUM, Largo Caballero, que decían que solo haciendo la revolución se podía ganar la guerra. Los comunistas y Negrín impidieron que se hiciera la revolución y por lo tanto que podamos saber si con la revolución se habría ganado la guerra. Pero lo que sí sabemos de seguro es que sin la revolución se perdió la guerra. Política de los comunistas. Yo tengo para mí que si en vez de ser el País Vasco hubiera sido el que discutía su vida contra los ejércitos de Mola, hubiera habido más ayuda. De la santidad del que nunca debían haber descendido. Cuesta mucho aceptar esa afirmación cuando uno personalmente conocía a aquellos reverendos y santos sacerdotes. Y sale en defensa de ellos su propio obispo, Monseñor Mateo Mujica, afirmando que esos sacerdotes fusilados, sin juicio ni formalidad alguna, eran lo mejor de su diócesis. Toledo, 27 de septiembre. El Alcázar seguía resistiendo.
cuando el gobierno dio la orden de vencer el sitio dinamitando sus muros, era ya demasiado tarde. Las tropas de Yagüe y Varela, que convergían sobre Toledo, entraron en la ciudad. La resistencia del Alcázar se había convertido en un símbolo. El mismo general Franco, que días antes había sido nombrado generalísimo por la Junta de Generales de Burgos, se trasladó a Toledo para darle mayor realce al triunfo. Y mientras los ejércitos de Yagüe y Varela estrechaban el cerco de Madrid, principal objetivo del ejército sublevado, Franco se trasladó a Burgos. Su carrera iba en vertiginoso ascenso. El 1 de octubre fue confirmado como jefe del mando único de las fuerzas de aire, mar y tierra y proclamado jefe del Estado español. El 26 de octubre llegó el primer envío de armas soviético al puerto de Valencia. En el mar se habían cruzado dos naves, la que venía de Rusia con el cargamento de armas para la España leal y la que había partido del puerto de Cartagena con el 51% del oro del Banco de España. Esta cuestión del oro necesita aclararse. El gobierno republicano mandó a Rusia oro por valor de 550 millones de dólares de la época y recibió armamento a cambio de este oro. Según los documentos oficiales alemanes, la ayuda total del suministro en armamento por Hitler a Franco no pasó de la cifra de 500 millones de marcos. Se calcula que la cifra de suministros por parte de Mussolini no fue mayor. Quiere yo decir que la ayuda conjunta prestada a Franco por Hitler y Mussolini no llegó en valor al 50% del oro de España depositado en la Rusia soviética. Los franquistas tuvieron siempre 5 veces más artillería que la República, 10 veces más aviación, 8 veces más tanques. O sea que por el mismo dinero, los rusos enviaron a España de 5 a 10 veces menos armas que los estados fascistas a Franco. El mismo 26 de octubre, Madrid soportaba un cruento bombardeo. Junkers y los Capronis experimentaban su poder devastador sobre la capital de España. Pueden explicarse en masas desencadenadas y desbordadas por la pasión.
pero jamás se justifican cuando los perpetran fuerzas organizadas en nombre del orden e invocando principios religiosos y tradicionales. En la historia por la gesta de un pueblo como había quedado aquel 2 de mayo de 1808. Las columnas rebeldes, provistas de los más modernos armamentos proporcionados por Alemania e Italia, avanzaban sobre Madrid. En las esperas oficiales cundió el desánimo. Los generales Pota y Asensio, tras medir y estudiar todas las posibilidades, consideraron que era imposible la defensa de Madrid. Cayó Parla y Getafe. Villaviciosa de Odón y Fuenlabrada. El día 5 cayeron Móstoles, Alcorcón, Pinto y Leganés. En la noche del 6 al 7 de noviembre el pánico se apoderó de todos los elementos oficiales y salieron disparados para Valencia. Y el gobierno no marchó solo. Con él se marcharon los políticos profesionales, los burócratas, los revolucionarios de café, los que hasta el día anterior pronunciaban inflamados discursos instando a una resistencia heroica. Madrid quedó solo. Solo con la gente de Madrid. La gente de Vallecas, de Lavapiés, de La Latina, de Chamberí. Hasta los que teníamos plena fe en el pueblo nos quedamos atónitos viendo el efecto que había surtido la desaparición del gobierno, porque lejos de hundirse la moral del pueblo, se levantó. Y mientras el gobierno nos dejaba solos, las sindicales movilizábamos a los trabajadores y defendíamos la ciudad. El enemigo había llegado ya a Caramanchel, a Usera, a la Casa de Campo. La gente del espectáculo, cómicos, autores, bailarines, cantantes, tramoyistas, pagamos nuestra contribución aquel 6 de noviembre. El sindicato de espectáculos de la CNT nos convocó aquella noche y formamos en un batallón denominado Antigas. La mayoría de nosotros no había disparado jamás un tiro, ni en las verbenas. Se nos dio un fusil, una manta, 6 balas a cada uno por toda dotación. No había más. Entramos en combate al amanecer. En 2 horas, de aquellos 120 hombres que componíamos el batallón Antigas, quedamos solamente 3 para contarlo. En el Ministerio de la Guerra reinaba el mayor desconcierto. El general Vicente Rojo, en su libro España Heroica, escribió: el día disponía Madrid, por toda reserva de conjunto, de una sección de 45 hombres con 2 ametralladoras y un mortero con 20 disparos, todo en camiones en las Cibeles, para acudir donde fuera preciso, desde Vallecas hasta Úbeda. Se constituyó la Junta de Defensa bajo la presidencia del general Miaja. Y se lanzó una consigna: resistir sin ceder un palmo de terreno. En Burgos, nadie dudaba que Madrid caería. Franco había dicho que se entraría en la ciudad sin disparar un tiro. Y Mola confirmaba la frase del caudillo: la toma de Madrid será un simple paseo militar. El generalísimo manifestaba a los corresponsales extranjeros que Madrid no tenía defensa posible. Si supieran algo de técnica militar, ni siquiera intentarían una defensa inútil. Pero la gente de Vallecas, de Lavapiés, de La Latina, de Chamberí, no sabían nada de técnicas militares, no sabían nada de estrategias, y heroicamente defendían Madrid. Llegaron las brigadas internacionales, gente de todas partes del mundo, de distintas razas, de distintas lenguas, pero que hablaban el lenguaje común del antifascismo. No había nada, ni armas, ni municiones, ni tanques, ni aviones, pero había un pueblo, el pueblo de Madrid, y una consigna: no pasarán.
El quinto regimiento emitió un manifiesto dirigido a la población, decía así: madrileños, si el enemigo consigue penetrar en nuestras calles por algún sector de lucha, el pueblo de Madrid debe estar preparado para hacer imposible su avance, atacándole sin descanso en la siguiente forma. Cada vecino de Madrid debe proveerse de botellas de gasolina, las cuales irán tapadas con algodones que se prenderán en el momento de ser lanzadas desde los balcones, ventanas, tejados, etcétera, contra los tanques o camiones blindados que consiguieran penetrar por las calles de Madrid. Viejos, mujeres y niños están a estas horas movilizados para defender Madrid. El 8 de noviembre era el día fijado para la entrada en Madrid. En Leganés se había reunido el futuro ayuntamiento. En Móstoles aguardaban las caravanas que habían acudido para presenciar la entrada triunfal del Generalísimo. Los periódicos extranjeros tenían compuestos sus titulares anunciando la caída de Madrid. Pero como el 19 de julio el pueblo estaba en la calle, dispuesto a resistir sin dar un paso atrás. De España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Corazón de España quiere asomarse, que llegue pronto, Madrid está cerca, Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tienes y se le escarba un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte. El día 20, en la ciudad universitaria, murió Durruti. La muerte del hombre que se alzaba como ejemplo y símbolo del anarcosindicalismo español.
produjo honda impresión. Antonio Agraz, el poeta del pueblo, escribió: Hay valles de Estrecho Quinto, cimas de Monte Aragón, altas montañas de Caspe, vegas de Bujaraloz. Hay tierras de Cataluña que Durruti defendió. Se marchó vuestro valiente, se fue nuestro luchador. Vino a defender Madrid, Madrid se lo tragó. Para vergüenza de huidos y ejemplario de valor. Ciudad universitaria que el buen pueblo levantó. Para enseñar a sus hijos fuentes de estudio y amor. Mañana cuando a los mundos les alumbre un nuevo sol de libertad y justicia. El sol que ayer nos salió para no alumbrar al héroe que de sangre se tiñó. Les dirás que hubo un Durruti que aunque cayó, no murió. Pasaban los días, pasaban las semanas, y sin tregua ni pausa, proseguía la batalla de Madrid. El enemigo seguía en las puertas mismas de la ciudad. Pero en Madrid, la gente de Madrid no los dejaba entrar. Madrid resistía heroicamente. Recorrí todos los frentes de guerra en compañía de mi compañero, el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro, Pérez Gasco. Manifesté que aquella resistencia heroica no se podría haber hecho sin un Estado Mayor muy técnico y muy inteligente. Pero Gazzolo me dijo, te equivocas, la resistencia del pueblo de Madrid ha sido la que ha originado esta consolidación del frente. Día y noche los cañones y los morteros arrojaban sus proyectiles sobre los barrios metropolitanos. Día y noche se oía incesante el tableteo de las ametralladoras. No pasaba día sin que los Junkers y los Capronis dejaran caer su mortífera carga sobre la ciudad. Todo era inútil. La moral del pueblo de Madrid, lejos de desmoronarse, se fortalecía día a día. Antonio Machado, el poeta inmortal, le dedicó estos versos. Madrid. Madrid. Qué bien tu nombre suena. Rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra. El cielo truena. Tú sonríes con plomo en las entrañas. Abastecer a Madrid era uno de los mayores problemas con que se tropezaba. Desde Levante, desde Barcelona, se trataba de hacer llegar víveres a la población de la ciudad sitiada por la única vía de acceso, la carretera de Valencia, la misma que en sentido inverso utilizaban los precavidos y los timoratos. Pero las dificultades para avituallar un núcleo tan numeroso de personas eran cada vez mayores. Se hizo preciso reducir el censo de la población. Y la Junta de Defensa se encargó de organizar la evacuación de todos los que en la retaguardia no rindieran un esfuerzo útil para la defensa. Las calles de la ciudad se llenaron con carteles instando a la evacuación. Pero la gente de Madrid, a este respecto, discrepaba con la Junta. Nadie quería evacuar Madrid. Se tomaron medidas coercitivas. Se negó la cartilla de racionamiento a los que recibiendo orden de evacuar no la cumpliesen. Se daría de baja en la nómina de clases pasivas a funcionarios retirados que no se fuesen. Pero todos los medios de coerción fracasaron inevitablemente. 100.000 personas lograron ser evacuadas a la fuerza durante los meses críticos del asedio a Madrid. Cuando este finalizó, los 100.000 evacuados habían regresado, pero no habían regresado solos. Todos
o casi todos, se creyeron en la obligación de traerse consigo a miembros de las familias que los habían tenido recogidos como señal de agradecimiento. Querían mostrarles su Madrid. Fue así como, al terminar el sitio, Madrid contaba con algunos millares más de pobladores de los que había contado antes de la evacuación. El 8 de febrero de 1937 cayó Málaga. La ciudad apenas ofreció resistencia. Con el apoyo del fuego del Canarias y del Baleares, 10 columnas, 4 de ellas italianas, entraron victoriosas en la ciudad. La toma de Málaga dio origen a una cruenta represión. Se ha dicho que unas 4.000 personas fueron fusiladas durante la primera semana. El propio conde Ciano protestó por el hecho de que, al amparo de la victoria italiana, se hubiesen tomado tales represalias. Franco juzgó llegado el momento para otro intento de estrangulación de Madrid, abriendo un nuevo frente del de Guadalajara para continuar en dirección a Alcalá de Henares y penetrar en Madrid por la carretera de Zaragoza. Y los encargados de romper el cerco y entrar en Madrid eran esta vez los vencedores de Málaga. Un ejército motorizado de más de 35.000 italianos, al mando del general Mario Roata, con la división Littorio al mando del general Bergonzoli, el mismo que se había cubierto de gloria al ocupar Addis Abeba. Pero Guadalajara no era Abisinia. Los italianos tuvieron que replegarse ante el embate de las fuerzas republicanas, sufriendo muchas bajas. Numeroso fue el botín de armas y equipos que pasó a manos de los vencedores. Numerosos fueron los prisioneros. En la batalla de Guadalajara, el gran vencido fue Mussolini. Entre los vences se destacaron los comunistas de Lister, los anarcosindicalistas de Cipriano Mera y el campesino, figura que la propaganda comunista había hecho muy popular. Porque nadie puede olvidar que yo era el campeón comunista. El abrazo de Cipriano Mera y el campesino al recuperar Brihuega el 19 de marzo fue usado propagandísticamente para demostrar la unidad y el entendimiento que existía entre comunistas y anarquistas. Pero no había tal unidad ni tal entendimiento. El comunismo y el anarquismo eran tendencias irreconciliables. El campesino se apartó del partido al comprender finalmente el juego sucio del camarada Stalin con el pueblo español. Hoy no soy comunista. En la misma guerra había dejado de serlo. No vale la pena de que el campesino marchara siendo comunista y ahora matar un día. Con la derrota de Guadalajara, Franco cerró el ciclo de los intentos por romper el cerco y entrar en la capital. Madrid se había salvado y se había fortalecido. Contaba ya con un ejército, el Ejército Popular. Y el general Miaja, un militar de escalafón sin historia, que había sido encargado de defender Madrid cuando el gobierno consideraba Madrid indefendible, quedó como figura representativa de la defensa de aquel pueblo heroico. Un pueblo que un día había dicho, no pasarán. Y no pasaron. 26 de abril de 1937. Era un lunes, a las 4:30 de la tarde. ¿Quién partió Guernica? Del bombardeo masivo de su joven Luftwaffe.
allí se eligió Guernica. Por lo que esta ciudad significaba histórica y políticamente para los vascos. El ensayo duró 4 horas y se realizó en 3 fases. Primera, bombardeo con bombas explosivas pesadas. Segunda, ametrallamiento de la población en las calles. Tercera, bombardeo con bombas incendiarias. La operación fue todo un éxito, a juzgar por los daños causados y por el número de víctimas en la población civil. Prueba hecha por los aviadores alemanes al servicio de Franco, dejándola sin piedra sobre piedra. El régimen de Franco se iba afirmando en la otra zona. Su guerra, como dijo el padre Menéndez Reigada, uno de los asesores religiosos de Franco, es una guerra santa, la más santa que la historia haya conocido. Hitler y Mussolini cooperaban en esa guerra con toda la ayuda que era necesaria. Stalin seguía proporcionando armas a la República, pero como cita Jesús Hernández, mientras aquellos facilitaban a Franco las armas en cuantía necesaria para derrotar a la República, la Unión Soviética nos las suministraba con fuerza. Cuando la política de Moscú encontraba resistencias en la República, los suministros se espaciaban. Cuando se restablecía la armonía por la subordinación, los suministros afluían de nuevo. La España leal, por temor a privarse de la única fuente de abastecimiento bélico de que disponían, había forzosamente de allanarse a las exigencias rusas. Y los delegados de Moscú dirigían la política del gobierno y las operaciones militares según las conveniencias de Stalin. La Checa se extendía por toda la España republicana y especialmente por Cataluña, donde los grupos independientes eran más poderosos. Ya el 17 de diciembre de 1936, la Pravda anunció que la represión había empezado en Cataluña con la misma virulencia que se estaba aplicando en la propia Rusia estaliniana. Los sucesos tuvieron lugar en Barcelona en mayo de 1937. El pretexto fue la ocupación policial de la central telefónica, controlada desde el 20 de julio por su personal adherido en su mayor parte a la CNT. Una ola de violencia se desató en las calles entre anarquistas y comunistas. Los sucesos de mayo fueron una conjura perfectamente orquestada por los agentes del Kremlin, cuyo principal objetivo era el exterminio de los anarquistas, la destrucción del PUN y la caída del gobierno de Largo Caballero, que ya no les servía. Los rusos no podían tolerar que tuviera éxito un tipo de cambio social libertario y no dictatorial como el ruso, que demostraba que podía seguirse otro camino que el soviético. Logrado el alto el fuego, días más tarde,
los resultados de los sucesos de mayo fueron los siguientes. El anarquismo no pudo ser exterminado porque éramos una mayoría importante en Cataluña. Pero nuestras organizaciones obreras perdieron el control de la obra revolucionaria que venían desarrollando desde el comienzo de la contienda. Cataluña perdió su autonomía. El PUM fue exterminado y sus principales dirigentes encerrados en prisiones controladas por la GPU. Y mi compañero y amigo Andrés Nin fue torturado y asesinado por los agentes de la GPU, precisamente en el Pardo, como yo he descrito en alguna parte. El gobierno de Largo Caballero fue sustituido por otro que respondía mejor a los intereses del Kremlin. Lo encabezó una figura más maleable y adicta, Juan Negrín. El doctor Juan Negrín, jefe del gobierno llamado de la Victoria, fue designado por Palmiro Togliatti, primer consejero de Moscú en España. Nada más cosechó derrotas tras derrotas hasta llevarnos a la catástrofe final en el país. Y llegó el 25 de julio de 1938. Los ejércitos republicanos cruzaron el Ebro. La batalla del Ebro fue una operación audaz. Los mejores expertos en el arte militar la hubieran condenado por anticipado. ¿Por qué se hizo entonces? Jesús Hernández dice en su libro Yo fui ministro de Stalin. Moscú venía preparándose para jugar a dos alternativas y salir de cualquiera de ambas de peor. O una guerra general europea o un pacto con Hitler. Y a la vista de los tratados de Múnich, Stalin decidió negociar con Berlín, ofreciéndole en prueba de su sinceridad el cadáver de la República Española. Y en el Ebro comenzó a redactarse por los rusos el pacto germano-soviético con la sangre, el heroísmo y el sublime sacrificio del pueblo español. En pocos días, más de 600 kilómetros cuadrados quedaron en poder de las fuerzas republicanas. Pero mantener el territorio ocupado era, desde todo punto de vista, una misión imposible. Tuvo que emprenderse la retirada. El 16 de noviembre, el ejército republicano volvió a ocupar las mismas posiciones que tenía tres meses antes. De los 90.000 hombres que habían cruzado el Ebro, las bajas registradas ascendían a 70.000. Y concluye Jesús Hernández. Ignoraban los consejeros soviéticos que una vez derrotadas y deshechas las tropas republicanas en el Ebro, el enemigo iba a aprovechar la concentración de sus efectivos para emprender una acción ofensiva sobre Cataluña y asestarnos un golpe decisivo. Un mes después de la retirada del Ebro, comenzó la ofensiva de Cataluña. El 25 de enero, el gobierno de la Victoria y su corte burocrática salió sigilosamente de Barcelona rumbo a Francia. El 26, el telégrafo y la radio proclamaron al mundo esta noticia. Ha caído Barcelona. El pueblo, aquel pueblo que el 19 de julio de 1936 se había levantado sin armas, pero con fe, y había aplastado al levantamiento militar, estaba desmoralizado. El curso de los acontecimientos le habían distanciado espiritualmente de la guerra. Ya no sabía por qué luchaba, pero sabía, eso sí, que no luchaba ya por los mismos intereses que tres años antes. Y sabía también que fuese cual fuere el resultado de la guerra, había ya un seguro derrotado, el pueblo español.
varios centenares de miles de personas emprendieron el éxodo hacia la frontera de Francia. Llevaban sobre sus hombros el peso de la derrota. Pero la mayor parte de ellos había perdido algo más que una guerra. Había perdido la esperanza en un mundo mejor, más digno y más justo para todos. Y eso pesaba más que la derrota. Azaña presentó su renuncia. Francia e Inglaterra reconocieron al gobierno de Burgos. Negrín, desde territorio francés, declaraba a la prensa extranjera: la República dispone ahora de combatientes organizados en una forma perfecta, de material de guerra en abundancia. Puedo asegurar hoy, categóricamente, que salvaremos la situación. Y Álvarez del Bayo hacía publicar en la prensa extranjera el 28 de enero: el gobierno está absolutamente decidido a continuar la lucha. Y el gobierno de Negrín, carente de toda representatividad legal por la renuncia de Azaña, regresó a España. Y por imposición del buró político, tomó las siguientes medidas. Nombró al general Miaja inspector general de las fuerzas de aire, mar y tierra, quitándole las facultades de jefe supremo de todas las fuerzas de tierra. Lo que era, desde luego, quitarle toda suerte de poder efectivo. Y además nombró generales a varios coroneles comunistas y les dio el mando de todos los cuerpos de ejército, lo que equivalía también a destituir a los jefes no comunistas que les mandaban antes. La medida, dice Jesús Hernández, de clara inspiración moscovita, fue una fina provocación política, una incitación a la rebeldía, la chispa que había de encender el polvorín de la sublevación. Y así fue. La reacción no se hizo esperar. Aquella misma noche del 5 de marzo de 1939, el pueblo de Madrid escuchó el siguiente mensaje en una voz que había permanecido durante mucho tiempo en silencio. Ciudadanos españoles, después de un largo y penoso silencio, hoy me veo obligado a dirigiros la palabra por un imperativo de la conciencia desde un micrófono de Madrid. Ha llegado el momento en que irrumpir con la verdad y rasgar la red de falsedades en que estamos envueltos es una necesidad ineludible, un deber de humanidad y una exigencia de la suprema ley de la salvación de la masa, inocente e irresponsable. Quien así hablaba era Julián Besteiro. Con los manifiestos leídos ante el micrófono, el pueblo no solo de Madrid, sino de toda España y aún todos los elementos políticos extranjeros tuvieron plena noticia de que todas las fuerzas antifascistas de Madrid estaban absolutamente en contra del gobierno. Yo sabo desde este Madrid que ha sabido sufrir y sabe sufrir con emocionante dignidad su martirio. Yo os hablo desde este rompeolas de todas las Españas, que dijo el poeta inmortal Antonio Machado. Los militares republicanos, los socialistas, los anarquistas, los trabajadores de la UGT y de la CNT, sabíamos que la guerra estaba perdida. De modo pues que para lo que hacía falta verdadera valentía entonces no era para seguir hablando de resistencias numantinas completamente inútiles y hasta imposibles en aquellas circunstancias, sino para afrontar las realidades y hacer la paz tan pronto como fuera posible. Se iniciaron las tratativas de paz. Nunca nos hicimos ilusiones acerca de lo que se podía conseguir de Franco. Nuestro único objetivo era que nos diese 2-3 semanas para hacer posible la evacuación de toda la gente hacia los puertos y su salida de España. Pero Franco no aceptaba condiciones. La rendición debía ser incondicional. Los vencidos tenían que pagar. Era el 30 de marzo de 1939. Unas 15.000 personas se habían reunido en el puerto de Alicante. Se trataba en su mayoría de elementos que habían tenido actuación destacada y notoria durante la contienda. El comité de evacuación había contratado los servicios de la Mille Atlantique, una compañía naviera de Marsella. Sus barcos debían venir a buscarlos. Recuerdo que en la punta de la escollera había un faro y arriba, encaramado, un muchacho que vigilaba el horizonte e iba gritando: ¡no vienen barcos, no vienen barcos! 3 días y 3 noches se esperaron los barcos, pero los barcos nunca llegaron. Las tropas vencedoras
entraron en Alicante. De lo alto del faro llegó de repente un gran alarido. Ya llegan los pachos. Y el muchacho se dejó caer y se estrelló contra los bloques de cemento del rompeolas. De las 15 o 20 mil personas que se habían dado cita en el puerto para ser evacuadas, solo quedaban unas mil. No porque mantuviésemos alguna esperanza aún. Al contrario, porque ya habíamos perdido toda esperanza. A cuatro pasos de mí, junto a unos galpones, estaban Evaristo Viñuales y Máximo Franco, comisario en la 28 División y comandante en jefe de la 127 Brigada. Se estrecharon la mano izquierda con fuerza y levantaron sus pistolas a la altura de la sien. Esta es nuestra última protesta contra el fascismo, dijo Máximo Franco. Descargaron simultáneamente sus pistolas. Ambos quedaron tendidos en el suelo, aún unidas sus manos izquierdas. Muchos otros siguieron su ejemplo aquella noche. Prefirieron morir por propia decisión a morir por la decisión de Franco. Ya en el puerto. Alguien a mis espaldas murmuró: pronto enviaremos a Bamba. Franco se erigió en amo indiscutible de España. La República había perdido la guerra. Italianas que habían luchado en España regresaron a su tierra. Mussolini dijo al respecto: el 18 de julio señala una gran victoria del fascismo y es una fecha decisiva en la historia. Como primer asalto de las nuevas ideologías europeas representadas por Alemania e Italia contra las viejas encarnadas en las vetustas democracias plutocráticas. Franco despidió a la Legión Cóndor, la que tanto se había destacado en los bombardeos de Madrid, la misma que había destruido Durango y Guernica. Alemanas, el Führer les dirigió una encendida arenga exaltando el heroísmo demostrado en su lucha contra las plutocracias europeas. Ni Hitler ni Mussolini hablaban ya de su lucha contra el comunismo. El pacto germano-soviético había sido sellado. La guerra había terminado y la habíamos perdido. Sin embargo, para muchos centenares de millares de españoles, no llegó la paz al terminar la guerra. Medio millón de españoles, combatientes y no combatientes, mujeres y niños, cruzaron la frontera. En los campos de concentración franceses murieron muchos refugiados de hambre, de frío, de enfermedades. Después de la caída de Madrid, algunos pudieron llegar con muchos riesgos al norte de África. Desde Francia, una minoría pudo buscar refugio en países de América. Al invadir Francia las tropas nazis, muchos españoles formaron en las filas del Maquis o en unidades militares como la Brigada Leclerc y continuaron luchando y muriendo por la libertad contra el totalitarismo fascista. Las filas de los refugiados fueron raleadas por los alemanes triunfadores y muchos millares de ellos fueron encerrados en los campos de concentración nazis. En uno solo de esos campos, el de Mauthausen, de 7.199 españoles, murieron en las cámaras de gas 4.761. En otros campos ocurrió lo mismo. El exilio, no obstante, fue una minoría. Sin embargo, la mayor parte de los que habíamos perdido la guerra permaneció en España.
para ellos tampoco había llegado la paz. Muchísimos millares fueron encarcelados y, según manifestaciones oficiales, un par de cientos de miles juzgados y condenados. Muchos millares ejecutados con o sin proceso. Muchos centenares de millares privados de sus derechos civiles. Los vencidos debieron pagar con su vida, con la cárcel, con el silencio. Con un silencio que había de prolongarse por muchos y muchos años. Sepulcro reinaba la paz.